Venga, alguna pregunta. Listo. A ver, ¿tenéis preguntas? Hola. ¿Qué tal? Bueno, has presentado esta enfermedad, la hipersensibilidad a las ondas electromagnéticas, como una enfermedad psicosomática, ¿no? Así, ¿no? Pero esa es la parte del paciente, por así decirlo. ¿Existe también cierta enfermedad psicosomática o simplemente mala práctica en esos investigadores que también, pues por ejemplo, aquí tenemos uno cercano en la Universidad de Alcalá de Henares, tenemos un médico que lleva años investigando el efecto de las ondas de los teléfonos móviles y tal en la salud, y resulta que a él sí, los estudios le salen como todos con resultados positivos, con esa relación entre ondas, entre microondas y salud. ¿Hay ahí también, a tu entender, cierto efecto psicosomático o puede haber otros factores que lleven a esos resultados en sus estudios? Bueno, hay que ver cada estudio. La ciencia no se hace como un estudio ni como un investigador. Hay que ver dónde lo publican, qué índice de impacto tiene, cuántos números de citas reciben. Existe, no es el único, hay otro austriaco, Alcofer, pero yo he leído y normalmente se hacen referencia a estudios in vitro, en el momento que tienen las células solas. Hace poco un compañero de Murcia, también radiólogo, hacen experimentos con campos electromagnéticos para ver su posible efecto radioprotector. Campos electromagnéticos radioprotector, o sea, todo contrario. In vitro están consiguiendo resultados que sí, que parece que la radiación pulsante tiene un efecto radioprotector cuando irradias una célula con rayos X, por ejemplo. Pero en vivo no se produce. Entonces hay que ver en qué condiciones. Que pueda haber un efecto psicosomático. A día de hoy la evidencia científica es que es psicosomático. Eso no quiere decir que sean locos ni que sean tontos, como decía. Y hay que tener mucha empatía con esta gente. Yo lo entiendo, es una enfermedad para los que la sufren muy jodida, y lo que no quieren es, hay que intentar buscar un enfoque adecuado de la enfermedad. El problema es que hay médicos que diagnostican este tipo de alteraciones. Una mujer de Albacete que vino a verme, la habían cobrado en Barcelona, le había costado la broma 2.000 euros para entrar por la puerta. ¿Usted qué le pasa? Porque me duele aquí cuando he cerrado la wifi. Vale, pues usted es hipersensible, ya está. Y pase usted por caja. No conozco las investigaciones, de quién hablas, no he leído sus artículos, no sé en qué revista las publica, pero lo que te quiero decir es que hay que entender la enfermedad de hipersensibilidad como que ellos sufren, ellos lo notan. Lo que pasa es que no lo notan cuando tienen que notarlo. Pero claro, eso hay que hacerles ver que esto es así. Como decía la mujer que tuve el otro día en Albacete, al final, oye, la duda la tenía, dice, ¿no? Pues a lo mejor este tío está, a ver si vaya a ser yo, ¿no? Y bueno, pues es con información, intentar ponerte con esta mujer, me tiré con su marido 3 horas en su casa, medimos en todas las habitaciones, les expliqué más o menos esto con todos los datos. De repente me dice, bueno, es que tengo un estudio de Austria, del Colegio de Médicos Austriaco, me lo enseñé, a ver, déjalo. Así, a simple vista, yo, ¿no está raro? No, ¿qué le pasa? Si está en español, un colegio austriaco haciendo en español, ¿qué te hagas? Un tocho así, que ha traducido esto. ¿De dónde lo has sacado? Entonces está de alta, en foros de afectados, dice, yo ya no los miro porque es que me pongo más enfermo. Y dice, encima, si les da más la atención porque esto puede ser psicosomático, dice, te comen. O sea, que hay una agresividad, como decía, un odio hacia cualquier cuestión de esto. El hijo de la mujer que se suicidó, que he comentado antes, hace poco tuve un debate en Facebook con él, no sabía que era él, lo dijo luego, sobre los chemtrails. Y cada día ponía una foto, de, hostia, mira cómo está el cielo de Madrid hoy. Ah, la situación anticiclónica, típica, aviones volando, todos fumigando, una cosa así. Entonces, hay que tener mucho tacto,
hay que analizar cada estudio, cada caso, ver en qué condiciones se están reproduciendo, porque como digo, hay estudios como los de Frank Alfocofer in vitro que reproducen estos resultados, pero en vivo y esta revisión que se ha puesto ahí de hipersensibilidad, está claro, ¿eh? Si eres hipersensible, coño, por lo menos acierta un 30 o 40%, ¿no? Por darte un margen. Lo lógico es que si yo te pongo una llama y tú pones la mano y eres hipersensible, cuando pones la mano, aunque no haya tapada la llama, tú pones la mano y dices, está encendida, hostia, me quemo. Pero esta gente pone la mano y ahora está apagada. ¿Sabes? Eso es lo que hay que intentar hacerles ver. Y con cuidado, con empatía, te enseñan este tipo de artículos, los buscas en algunos casos, yo he intentado buscarlos, no están en el JCR, que es, bueno, que es el índice de referencia que tenemos para más o menos ver si la revista publica con revisión por pares, etc. Hay que andarse con cuidado. No sé si... ¿Preguntas? Había otra por aquí. Muchas gracias. Vamos a ver, yo, vamos, de esto no tenía mucha idea. He trabajado en el tema, un tema relativamente próximo, que es el tema de efectos sobre la salud de campos eléctricos provocados por líneas eléctricas, campos electromagnéticos provocados por líneas eléctricas. Bueno, ahí también te encuentras a las señoras con migraña y todo ese tipo de cosas que has hablado, pero adicionalmente ahí no hay tampoco evidencia epidemiológica ni mecanismo psicofísico razonable, pero sí que hay algo que está contrastado y que es real. Y es que te ponen una línea a 500 o 1000 metros de tu casa y el precio de la propiedad baja. Entonces, evidentemente, pues el afectado pues, tiene un incentivo claro a decir que eso es malo. Lo creas sinceramente o no. Yo no sé si ocurre algo parecido en este tema, porque mi entendimiento o lo que yo creo es que la comunidad de vecinos como tal recibe una compensación, pero el edificio que está al lado, por ejemplo, de los cuatro afectados en Albacete, no recibe un duro. Entonces, yo no sé si esto es significativo, si alguna otra cosa parecida. No sé. Sí, bueno, en el caso de los campos de la línea de alta tensión, conocerás que hace ya bastantes años se publicó un artículo en Lancet en el que encontraban la relación que había. Y es que los casos de gente afectada estaban en la dirección de los vientos dominantes. Pues los campos electromagnéticos de estas líneas de alta tensión hacían que la contaminación del aire se volviera más reactiva, se reaccionara produciendo moléculas de contaminación más compleja, que producían este tipo de efectos. O sea, que sabemos fehacientemente que los campos de las líneas de alta tensión tenían un efecto sobre la salud. En este caso no era exactamente los campos electromagnéticos de forma directa, pero sí de forma indirecta. Volvemos otra vez al tema de la contaminación atmosférica, que a nadie le importa una mierda. Tuve un pueblo de Ciudad Real, pues, Consuela, de Ciudad Real ya, tenían un problema con una antena. He tenido dos conferencias con protección policial. Esta fue una de ellas. Después de 2 horas más o menos de debate, explicándole a la gente del pueblo, era otra conferencia, ahí hice lo de las pelotitas, porque creo que es bastante didáctico, pero explicándole todo esto,
unos contadores de gestión que están intentando colocarnos. ¿Sí? No sé si, bueno, Madrid están intentando, ahí me llamaba. Entonces, yo he estado leyendo y parece ser que es... Terrible, sí. No, por eso, que me contaras, no sé. Lo que he leído es que es 40 veces superior el wifi que tenemos en casa. Entonces, si esto lo planteas en un edificio de 7 plantas con 4 casas... 200 vecinos, 200 contadores. Cuéntame. Busca en Google los contadores del mal. Autor, Alberto Nájera. Para todos. Sí, sí. Los contadores del mal. Está parafraseando un artículo de Luis Alfonso Gáez, que era las radiaciones del mal. Entonces se llama los contadores del mal. He visto el vídeo. Y entonces, no sé si contarlo, él estaba en ECO, participó, se montó ECO en Albacete, me pregunto, tal, vamos a hablar de la TC, claro, yo digo que eso no es peligroso. Un ecologista diciendo que la TC, el almacenamiento nuclear que se va a poner menos peligroso, claro, pues, que los transgénicos, porque tampoco hay que elaborar, de poco. Bueno, no, sigo. Y conseguimos montar a raíz de la iniciativa de Parque de Grado en Izquierda Unida, en Facebook, con Fernando Frías, con Fernando Cuartero, con Luis Alfonso Gámez, vamos a recibir con Eparquio, tuvimos ahí conversaciones, y decidimos montar con Rafa Font, que es un tipo de estandófica, un grupo en Ecuo, referente de ciencia. ¿Vale? Para que, venga, vamos a definir cuál es, un poco en la línea de que hemos seguido Eparquio, ¿no? Pero algo así. Estoy en ese. Yo que soy masoquista. Estoy en ese grupo de correo y un día un profesor de la Universidad de lo que era Alcalá de Henares, de Historia de la Medicina, pone el artículo y el vídeo: esto es terrorífico, esto nos vamos a morir todos, están cambiando los contadores, van a echar un montón de gente. Esto, imaginaros un edificio de 400 personas, lo mismo, lo que me has contado, ¿no? Lo habéis oído todos. Emiten wifi y tal. Que vale. Cojo quién lo fabrica, tal, fabricantes de contadores digitales, hoja técnica, vamos a la hoja técnica, la descargas, PDF, tardas, sin saber hacer mucha informática, 30 segundos. Cojo la hoja técnica, hay que saber inglés, estar en inglés, eso requiere algo más de 30 segundos. Bueno, lo lees y encuentras conexión con la base, PLC. Power Line Communication. No emiten wifi. Va por el propio cable de la luz. Sí que es verdad que cuando hay concentradores que utilizan una antena para emitir para enlazar. Pero es por un radioenlace que no emite. A ver, ¿a quién se le ocurre que cada emisor, todos los contadores de España van a emitir wifi todo el tiempo? En algunos casos por móvil, depende de la fuente. Algunos dicen que es por wifi, otros dicen que es por móvil, pero cuando coges la hoja técnica del aparato, pone que no emite. Pone que la comunicación es por PLC, por el propio cable de la luz, como es lógico. Que la Endesa es que parecen imbéciles. O sea, Endesa, que puede conectarse por su propio cable, la tecnología la tiene desarrollada, porque intentó vender el PLC en toda España, pero no funcionó, pero la tiene. Oye, ¿para qué va a pagar la telefónica la conexión de móvil? Que sería estúpido. Bueno, en la hoja técnica pone que no emite. Entonces yo cojo esa hoja técnica, se la mando al grupo de ECO. Oye, mira, esto no tiene razón de ser porque es que la hoja técnica lo pone. El coche, este coche, ¿cuántas ruedas tiene? Cuatro. Tengo cuatro. Cuatro y la de repuesto. Vale. Pues llega este hombre de Madrid y dice, joder, Alberto, es que lleva 6 ruedas. Es que los coches tienen 6 ruedas. Que no, mira la hoja técnica, que tiene 5, 4 y la de repuesto. Es que no quieres discutir. Es que esto es peligrosísimo y es que tuvo parcial y no sé qué, no sé cuántos. Me llamó la atención, me insultó, me dijo que yo era no sé qué, que era un prepotente, que no decía ponente. Es que no quiera discutir. Es que para que voy a perder el tiempo, ya lo pierdo bastante en otros sitios. Y esa es mi historia. Entonces te recomiendo que leas ese artículo que se llama Los contadores del mal, Alberto Nájera, y te sale un articulito de una revista, de un periódico local de Albacete, en el que escribo una columna cada 15 días y explicaba cuáles eran, por qué y cuáles eran los problemas que enfrentaba. O sea, lo único que van a hacer es destruir puestos de trabajo. Claro, sí, lo único. Si ahora me equivoco, lo único. Por eso. Se te pone, pero claro, sí, sí. A ver. Pero bueno, por lo menos. Venga, sí, vamos a utilizar argumentos contra la ATC. Pues la ATC, joder, pues un
pelotazo allí en un pueblo que lo va a arrastrar, probablemente, como decía, por delante le baja el precio, por ponerse la precio probablemente la economía del pueblo se incrementará, pero en las manos de ya sabemos quién es, de los pocos, tal. Entonces vamos a utilizar esos argumentos, pero no me digáis que va a explotar y nos vamos a morir de la vacancia, está a 70 kilómetros y eso es material inerte, o vamos a decir que lo pongan en una central de las que están cerrando, pero no utilicemos argumentos, pues, por lo mismo. ¿Argumentos contra los contadores digitales? Que van a destruir puestos de trabajo. Vale, pero como todo, quitemos internet, quitemos cuántas las enciclopedias han desaparecido por internet. Pues es lo que busca el capitalismo, reducir puestos de trabajo, ampliar los márgenes de beneficio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Luchar contra eso. Quitar los contadores, pues bueno, la ventaja es que dicen que vas a poder contratar tarifas con discriminación horaria de verdad, ya veremos, parece que sí. O sea, que tiene unas ventajas para el usuario. Claro. Cuando esté desarrollado. Están fallando y están pero podemos discutir. Sí, es otra historia. Es otra historia. Sí, pero sí, tu problema con que se producen emisiones y tal, ya está forzado. Es que, ¿por qué vamos a seguir hablando de la radiación electromagnética que se emite? ¿No? Pues esa es la historia. Entonces, pero ahora sí, la última. ¿Te va a comprar? Sí, Alejo. ¿Ya? Pago yo. Bueno, no, sí, en esto de los puestos de trabajo, yo siempre digo, podríamos dejar de usar el correo electrónico, volver al correo de papel y crearíamos 200.000 puestos de cartera. No era de esto lo que quería hablar. Es un poco el tema de la respuesta de los medios de comunicación, que puede ser lo mismo con las antenas que con los transgénicos, que con otros temas que. Y cuando metido el tema medioambiental. No se oye nada, no se oye. Si no me acoplo o me voy. ¿Por qué no? Yo no sí. Estos son las putas antenas. A ver. No, simplemente en el tema de los medios de comunicación, que es que en algunos campos, y yo lo veo en otros temas tipo medioambiental, es que simplemente ni siquiera puedes convencer a los informadores habituales, porque es que ponerse del lado científico es como perder credibilidad. Y entonces es que ahí estamos como un círculo vicioso que no sabemos qué hacer. Entonces, no sé. Lo importante sería convencer a los medios de que se miraran las cosas con cuidado, pero es que yo lo veo casi imposible. Ahí no estás. Yo cuando salió el caso este de las antenas que he puesto aquí, mi compañero, estábamos los dos en radiología y medicina física, o sea que somos ahí en el departamento, en la Universidad de Castilla-La Mancha, pues debíamos ser los primeros a los que tenían que venir a preguntar, ¿no? Y no fuimos los primeros. Vinieron al cabo de un tiempo, cuando ya estaba una pelota hecha, que nos negábamos. Nos negábamos porque teníamos miedo a que dieran la vuelta y tal. Nos planteamos una estrategia, y bueno, ¿cómo lo hacemos? Y fue, pues, con medios de comunicación, vamos, te explico, tal, y al final yo lo que estaba haciendo era educar al periodista, enseñarle. Y al final me decían, no, es que a mí me interesa mucho porque también me preocupa. Y entonces, pues me deja mucho más tranquilo. Entonces ya le daban otra historia. Otra cosa que hacía, me haces una entrevista, pero me pasas el artículo. Y no te dejo que lo publiques hasta que yo lo lea. Y con eso lo hemos tenido que hacer varias veces. Y lo hemos conseguido reportajes muy buenos, doble página, con muchas imágenes, en el que yo había revisado. Dirá, bueno, estás haciendo defensor, ¿no? Lo que estoy haciendo es revisar, y procuraba no cambiar nada. Pues imprecisiones, pues no es intensidad y potencia, energía, y cada pues ser preciso, cambiaba alguna cosilla así. Y eso nos costó conseguir. ¿Qué pasa? Que en Albacete este tema estaba parado. Yo no hace que no vea una noticia. Y es que si hay alguna cosa en la antena, Teresa Roldán, perdón, no es así. Teresa Roldán, de la tribuna, no hay ahora aquí. Esta de Más que Alba, de cuatro periódicos así digital, me van a llamar a mí, Gregorio de Llorio, me van a llamar a mí, que ya nos conocen. Y entonces pues saben que además pues lo haces, te vas a hacerlo ameno, acercando y tal. Nuestro éxito ha sido ese, conseguir convencer, pues, apagar estos movimientos anti-antenas en Albacete, con información,
todavía existe, pero seguramente que existe miedo y que la gente prefiere no tener la antena. Pero bueno, por lo menos eran más tranquilos. Y ha sido, como digo, un trabajo y nos ligábamos. Y en algunos casos, por ejemplo, en Televisión Española que nos grabaron para la región, como te graban media hora, y te emiten la frase donde te has cagado, me has cagado. Pues yo le decía, dime qué frase quieres que diga. Te voy a decir una frase. ¿Cuántas vas a poner? ¿Una o dos? Pues te grabo dos. Dos frases. Por lo menos sé que la información que yo doy va. Porque luego la descontextualicen y tal y cual. Pero hemos tenido ahí bastante interés. Te digo, el proyecto surge a raíz de este movimiento y esta demanda social que había en Albacete. Y eso es lo que hay que intentar conseguir, acercar la ciencia. Este tipo de cosas, pues este acto que tenemos aquí, esta conferencia, todos estáis convencidos, pero seguro que todos habéis aprendido algo. Seguro que habéis aprendido algún argumento para que el primero que te diga es que esto no se quiere, a ver, si esto es así. Bueno, si vosotros hacéis de altavoz y vais transmitiendo, no lo estamos pasando bien solo. A mí me parece que acercar la ciencia a la sociedad es que es un requisito básico del profesor de universidad. Lo comentábamos el otro día en una mesa de red, bueno, una mesa redonda a través de Skype, para ciencia es. No sé cómo se llama la vida, a ver si para los nombres, para no le fatal. Pues recomendábamos eso, que debería ser obligatorio que los profesores universitarios, los investigadores, como parte de nuestro trabajo, acercar esto a la ciencia, hacer estas cosas. Yo esto lo hago con mucho gusto, pero considero parte de mi trabajo. Es que a mí mi trabajo me gusta y esto disfruto un montón, pero esto es lo que hay que intentar conseguir, que la gente, los científicos, se acerquen. Lo que pasa es que a veces te acercas y sales escaldado, a mí ya me pasó. O bueno, en la televisión del museo, verle, tuvimos que presentar una demanda al tipo, por fin a la mesa, pero bueno, sabes el precio y ya lo vas controlando. Nada, pues, creo que nada más. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, es verdad que todos veníamos con una actitud muy receptiva, pero lo que tú has dicho tienes toda la razón. Ahora tenemos más argumentos con los que a lo mejor quitar esa ansiedad a personas que hasta ahora solamente le decíamos, venga ya cállate. Bueno, pues gracias a todos. Todavía no tenemos la fecha exacta del Escépticos de diciembre. Es probable que sea el día 14, pero como los cauces de información son los habituales, pues ya os enteraréis. Muchísimas gracias.